berubah banget sih. Berubah banget sih. Karena dunia teknologi sekarang ini bisa dibilang itu mematikan pekerjaan seseorang. Kalau sekarang apa yang kita butuh, boleh dibilang dalam peribahasa kata, dunia dalam genggaman melalui satu gadget. Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan-tantangan kompetisi global. Harus berani. Without ambition or without the strong will, we cannot achieve the dream that we want. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia. China is pretty much top of the world in terms of technology adoption, and I do believe we should be able to eventually close the gap. Kita menjadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. And we are involved to a more efficient network based on the new technologies. In next decade, what other country or what developed country have right now, Indonesia gonna have as well. May está celebrando su cumpleaños número 21 con sus compañeros de universidad. Vienen de diferentes partes de Indonesia y ahora que se han graduado, piensan quedarse en Yakarta. I personally, I'm a city person. Yeah. I love to watch the city lights, and as you can see, Jakarta is full of skyscraping buildings, yeah. And seeing the lights like this is so beautiful. I love it. En 2022, casi 2 millones de indonesios se graduaron de la universidad. Sin embargo, hay algo que les preocupa a muchos de ellos. Yeah, maybe the job, mainly the job, the opportunity to get a job. Too much is people. Yeah, there's too much people like fighting for a job. So the competitions to find a job, especially in Jakarta. Yeah. So would you guys like to, you know, come to look for a tech firm? Yeah. Someone asked me, would you go there to job, to work? I will. Good. Yeah, because of the salaries, they're good salary. Mm-hmm. Especially the salaries. Yeah. We're Gen Z, it's about salaries. Yeah, job, work for salary. Un rubro donde podrían encontrar oportunidades de trabajo soñadas es el sector del café. Top selling SKU is called Memory of My Ex-Girlfriend. Kopi Kenangan es una marca de café emergente con más de 900 tiendas en Indonesia y Malasia y más de 5,000 empleados. You know, that joke actually becomes a $1 billion joke. Los indonesios se encuentran entre los mayores amantes del café del mundo, pero el país carece de su propia marca global de café. If you go to London, if you go to America, you always see a cup of Java, a cup of Sumatra. Java coffee is very famous. But when people ask you, have you seen a coffee cafe concept from Indonesia? You have never actually seen one. But our ambition is to become a global coffee company representing high quality Indonesian coffee to the world. I think the future is the technology. Technology can help to close the gap and make sure they reach more customers. With technology, I can amplify the reach
and ensure that it's being followed through and executed. Sin embargo, en el camino para establecer su imperio del café, Edwards se enfrentó a un desafío importante: encontrar suficiente talento. Pinchar, pagar, entregar. El concepto de Copy Kenangan también necesitaba un sólido apoyo de un equipo tecnológico innovador, especialmente con la creciente demanda. We actually did the research together with other unicorns in Indonesia. In China and India, there are millions of engineers graduating from universities every year. In Indonesia is the fact that there is an undersupply of engineers. Para complementar su equipo local, Edward recurrió a una directora de tecnología a 5,000 kilómetros de distancia. On Monday, you will get everything ready, at least for the company setup, right? And then for the data, metadata, UAM. 我们团队分在两个国家，技术研发和测试主要是在中国，产品设计 BI 和 IT 测试在印尼。 Tell my CTO, right? Please download, Yum China app, Starbucks app, Luckin app, because those three are very, very good, right? I think it's such a waste if we don't take inspiration from them. 应该是我们自己很自豪，然后内部对于拥有一个中国团队这件事情，其实他们也是非常自豪的。就他们在很多场合上从来都不避讳说，我们有一个中国团队，甚至跟很多人去那个讲，我们有一个很好的中国团队。 Aprovechando la mejor experiencia de ambos países, Edward está expandiendo de manera constante su equipo local. Actualmente, Indonesia ocupa el quinto lugar en el mundo en términos de nuevas empresas emergentes. Este éxito tiene su raíz hace 10 años. Right? So definitely, China is pretty much top of the world in terms of technology adoption. Last time I went to China, I believe that everything is digital. Pak Jokowi, our president, really put emphasis on putting fast internet to Indonesia. And I do believe that Indonesia is on the way there. En 2013, solo uno de cada siete indonesios tenía acceso a internet. Ese mismo año se anunció al mundo la iniciativa de la Ruta de la Seda Marítima en Indonesia. Poco después, en 2014, asumió la presidencia un nuevo mandatario, Joko Widodo, e Indonesia lanzó un gran proyecto de desarrollo de infraestructuras en el que China estuvo fuertemente involucrada. Una parte clave del proyecto fue la construcción de un ferrocarril de alta velocidad. Otra fue el desarrollo de la infraestructura digital. Indonesia has thousands of NM. It makes it very difficult to develop the fixed network, and the 4G is really important here. Al lanzar la revolución digital, la creación de una red 4G a nivel nacional se volvió una prioridad. Las empresas tecnológicas chinas desempeñaron papeles clave en este proceso. Now, we are the major contributor for the digital economy here. We cooperate with almost every operators here for the mobile network from the 2G era to the 5G era. We are a mobile first company actually, because another data that is very interesting as well, internet desktop penetration is one of the lowest in the world, but then mobile penetration in Indonesia is more than 90%. La expansión de la red 4G ha traído cambios significativos en el estilo de vida de las 13,000 islas de Indonesia. Nama Hadi Sarwanto, pekerjaan sementara ini ya bantu-bantu kurir. Dengan adanya handphone ini ya mungkin sekitar 7 tahun kesini lah, ke belakang. Itu istilahnya masyarakat sangat antusias cara penggunaan handphone. Masyarakat nggak ke kota, belanja yang tadinya langsung ke sana, sekarang lebih banyak ke online itu. Cada mañana, un transbordador desde Jakarta llega al pequeño puerto de la isla con paquetes y pasajeros. Sarwanto viene a recoger los paquetes que entregará. A veces, incluso usa un bote para llevarlos a los destinatarios en otras islas pequeñas.
Ya karena saya menjadi kurir karena kebutuhan yang pasti, mas, kebutuhan hidup. Karena menghidupi anak empat, yang dua tadinya kuliah. Al entregar sus paquetes, Sarwanto contribuye a una industria que genera más de 5,000 millones de dólares estadounidenses anualmente. Cada vez se ven más modelos de negocios exitosos en China en las calles de Indonesia. Saya Marcelo Ferdian, usia saya 28 tahun. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3. Dari papa saya kecil, nenek saya kecil di sini. Sekitaran hampir ada 100 tahun lebih lah di sini. Keren aja udah. Di kota-kota lain nggak ada yang seperti Jakarta. Es una ciudad que se mueve sobre dos ruedas. Los 33 millones de personas que viven en el área metropolitana de Yakarta poseen más de 17 millones de motocicletas. En medio de la jungla de concreto y bajo las luces de neón, la banda sonora del rápido crecimiento y prosperidad de Indonesia está compuesta por el constante rugido de motores y bocinazos. Marcel provee a su esposa y sus 3 hijos con su ojek o taxi en motocicleta. Keluar pagi jam 6, sehari saya bisa menghabiskan waktu sampai 15 jam, 15 sampai 16 jam. Lebih pengennya sih saya sendiri jadi pemain sepak bola sih. De niño, Marcel soñaba con ser parte de la Selección Nacional de Fútbol. Pero con 3 hijos, llegar a fin de mes es más importante que su pasión por el juego. Dan di kemudian hari, apapun yang terjadi untuk keluarga, saya akan bertanggung jawab untuk keluarga. Seperti itu. Kalau untuk penghasilan yang saya ingin targetin selama saya ngojek ini, saya sih punya target selama 1 minggu saya harus mendapatkan uang itu sekitaran 2 juta rupiah atau sekitaran 2 juta 500. Jujur pribadi, saya juga sudah berkali-kali mencoba melamar ke pekerjaan, kesana, kesini, kesana, kesini. Itu susah banget sih. Itu. Marcel es un joven indonesio de la generación Z. De su población de 274 millones de habitantes, la cuarta más grande del mundo, más de la mitad son de la generación Z y la generación milénica. Esta población joven es una bendición para el crecimiento económico, pero también podría ser una causa de inestabilidad. Se espera que a finales de 2023 entre en funcionamiento el primer ferrocarril de alta velocidad de Indonesia entre Yakarta y Bandung, el que fue construido por China. Su infraestructura en expansión, su gran población joven y las buenas relaciones bilaterales están convirtiendo a Indonesia en un destino favorito de las gigantes de Internet y el capital de riesgo de China. Desde los servicios de transporte y el envío de paquetes hasta el nuevo comercio minorista, Indonesia se está transformando en un líder regional en la revolución digital. Marcel se registró como conductor en línea hace 5 años y gana el doble del salario mínimo en Yakarta. Aunque no es mucho, es suficiente para motivarlo a él y a sus hijos a soñar. Saya bisa menghasilkan uang sehari itu
kisaran 300.000 sampai 400.000, seperti itu. Kalau untuk pendapatan ojek online, alhamdulillah saya lebih puas jadi pemain sepak bola sih. Lebih dari saya seorang ayah, karena saya pengennya memang melihat generasi sepak bola ini bagus gitu. Saya pengennya anak laki-laki saya ini jadi pemain sepak bola sih, internasional lah. Hello. Hello. Hi. Hi. Yeah, very love my job. Yeah, have a chance to learn the new things like machine learning and also the AI. Younger generation in Indonesia are becoming more tech savvy. I just want to maybe I want to build my own business. Yeah, achieving a higher position in my current company. Maybe in 10 years in Indonesia, all the technology has been adapted, like all the car also replaced with the electric car. Without ambition or without the strong will, we cannot achieve the dream that we want or the vision that we want. We have so many young talent in here, but and by the next decades, the young talent will be grown up. So I think a new start of era. Okay, I think Indonesia is have opportunity to competing with another country. What other country or what developed country have right now, Indonesia gonna have as well. Desde las oficinas donde trabajan los profesionales hasta las calles llenas de repartidores y conductores que prestan servicios a diferentes aplicaciones, Indonesia es hoy una de las economías de mayor crecimiento del mundo. Una visión de un futuro compartido, desde la construcción de un ferrocarril de alta velocidad hasta el desarrollo de la economía digital, Indonesia y China avanzan juntas a lo largo de la nueva ruta de la seda.